Me encuentro aquí en una limusina totalmente en vivo para la República Dominicana, Telemicro Internacional, el rey de las entrevistas. Tenía como 2 meses sin hacer entrevista. Y mira con quién me encuentro, con el más pegado, él. Tú sabes quién es, la estrella del género, el soberano del pueblo. ¡Mózala para de este lado! ¡Llega el monstruo, man! Me gusta ver oro. Hay un dinero. Y no es el Pachá. Que realmente se aconteció hoy sábado en Juan Pablo Duarte, porque le quitaron San Nicolás, ahora se llama Juan Pablo Duarte 181, que representa a la dominicanidad aquí en Nueva York. Y tuviste un festival tú solo, y el pueblo apoyó. Bueno, imagínate, me siento muy bien, quisiera hacerlo en todos los países, porque es un agradecimiento a esa gente que toman un minuto de su tiempo para darme una votación en lo que es el soberano del público. Y yo también quiero devolverle eso para atrás, o sea, me gusta, vamos a celebrar. Tú le das alegría al pueblo y déjame decirte que no llenar hoy ahí en la 181, hoy un día peligroso, ¿tú sabes por qué? Porque estamos celebrando la Madre Dominicana este fin de semana y la mayoría de personas están concentrados, sin embargo, apoyan a Mózala Para. ¿Qué te dice eso? Que se están viendo los frutos, que tengo que seguir así. Ahí habían muchísimas madres con sus niños chiquitos. O sea, ya los mozaritas ya es una cosa como familiar, porque ya uno bajo clasificación A. ¿Crees que se pasó de algunos niveles, no solamente de un artista, de una moda, de un género? ¿Tú crees que está atravesando fronteras y también está sembrando para que Mózala Para se quede permanentemente ya como gusto popular de la República Dominicana y el mundo? Claro que sí, ese es el fin. Simplemente queremos seguir creciendo, dando lo mejor de mí y que los jóvenes, o sea, se lleven de los consejos de uno, porque yo no canto vaina mala, ¿entiendes? Yo todo es positivo. ¿Qué tú opinas y consejo le das a los jóvenes que quieren incursionar en la música urbana, bachata, salsa? Bueno, simplemente que hagan lo que ellos quieran ser. O sea, que encuentren como ese yo, como eso, ese él. Y porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos y lo que queremos ser, eso es lo que vamos a hacer, sea lo que sea. Se lleva, beba conmigo, beba conmigo. ¿Cuándo tú te inspiras a hacer cada tema? Bueno, yo ni me inspiro, o sea, ya eso es, yo soy un artista empírico. O sea, yo siempre, a cualquier hora que yo vaya a un estudio, sale algo bueno. ¿Qué tú esperas de esta gira, ya que tiene algunas presentaciones y en cuanto a lo económico, sea un poquito, tú sabes, en lo personal, pienso, estás muy alto? No, pero no es que estoy muy alto, que yo lo valgo. ¿Resultado que tú le ves a esta gira? La mejor, poca fiesta, mucho dinero, toda la fiesta sold out. Y aparte de eso, compartí con todos mis mozaristas. Proyectos rápidos que tenemos en La Para, tanto aquí en República Dominicana. ¿Qué piensas hacer en La Para? ¿Con qué vienen? Yo sé que hiciste algo con Eddie Herrera, mi amigo. Lo respeto mucho. Se hizo eso con Eddie Herrera. El tema con Shadow Blow está matando. Ahora se va a trabajar un tema con Charlene. Y No Me Peleé. Ya arrancamos con No Me Peleé. O sea, este es el año que yo voy a tirar más temas. Pues no tiro tema. Atención a los fuckers, así que este año es el que Mózala Para va a tirar. Voy a tirar más temas, ya hay featuring todavía, más featuring. Viene algo con Chelo Chá también, que está durísimo. Malo tema mío solo y por ahí María se va. Último mensaje para la República Dominicana, aquí en exclusiva, primicia. ¿Qué dice Mózala Para? Saludo a todos mis dominicanos, a todos mis mozaritas. Los jóvenes tienen que estudiar, no a las drogas, y hagan lo que le diga el corazón y siempre confíen en Dios. Mózala Para sigue imponentemente en su gira triunfal. Lo dice un dueño del circo comprobado. Aquí estamos en Casa Blanca, Casa Llena. Papi. ¡Oh!